¿Qué? Amigos, por aquí estamos a sus órdenes, Rancho Los Álamos. Espero les gusten las jugadas que van a mirar ahorita. También tenemos las gradas a sus órdenes para el día que gusten, para sus fiestas. Está toda la plaza completamente. ¿Vamos a salir en la tele, don? No. ¿Para mañana y fue más? Sí, no. Allá a los taúres, allá están ellos. Allá póngales una a los taúres. Vale, oye, vamos a hacer la tele. De pie a pan muy completo como ustedes se lo merecen, señoras y señores. Hoy de nueva cuenta la fe y esta gran tradición nos une aquí en el Venado Michoacán, mejor conocido como El Tope. Hoy estamos venerando a la Virgen del Carmen. Quiero que el primer aplauso llegue a ella, hasta su capilla y hasta el cielo. Si tú la quieres poquito, apláudale poquito. Si la quieres más o menos, pues apláudale más o menos. Pero si la quieres mucho, apláudale mucho a la Virgen del Carmen. ¡Sí, señor!
Estas son sus fiestas. Gusto saludarles, su amigo y servidor Aarón Alcántar de Morelia, Michoacán. Me enorgullece compartir micrófonos con estas dos grandes voces: el Chaparrito de Oro, Joel de Santillán, Pedro Vargas, el As del Jaripeo. Joel, adelante, amigo Pedro, vamos a lo que prosigue. Pero la pura lumbre, los mejores corrales, y recibimos con un fuerte aplauso, oiga, al señor ganadero, amo y señor ganadero de los toros supremos de Rancho Los Álamos. Que se venga don José Luis León por el Michoacán. Fuerte, fuerte los aplausos. Del Rancho del Manantial, José Luis Arrejón, véngase muchacho. Y lo seguimos con un fuerte aplauso, mi gente Jaripe Llera. Fuerte, fuerte los aplausos. Directamente de Chiqui, mi tío. Eso. Bienvenido, amigo José Luis. Ahí está el Manantial. A tres grandes personas, tres grandes seres humanos que se nos han adelantado en el camino, que fueron parte del medio del jaripeo. Uno de ellos se dedicaba, obviamente, a venir a pedir una monedita. Si usted lo vio y lo recuerda, me refiero a Héctor Santoyo, muchacho que, a pesar de las circunstancias y la situación en la cual se encontraba, así se venía a trabajar. Para nosotros fue un gran ejemplo de vida, un ejemplo a seguir, que a veces estamos bien y nos quejamos de la vida, Pedrito. Por otra gran persona, que también era un gran locutor, al amigo Corona, de allá del 4 Michoacán, que historia de triunfos, de derrota, no se diga, el relicario de Morelia. A ese gran amigo hasta el cielo, el Cano de Morelia, a ellos le dedicamos esta oración. Adelante, amigo. Boleto de entrada, yo ya lo he pagado. ¡Que viva la Virgen del Carmen! ¡Que viva el venado! ¡Esta es tu fiesta! ¡Te arrancamos! Para la lacrón, un saludo, quiero comentarles. Ya se me fue la trabajo. Con este gran montador,
¿Dónde está por ahí el señor Juan José Luis Leal? Ellos son los protagonistas. Acá viene un señorón, en sus tiempos montó buenos toros. Ahora con su ganadería, y mira qué orgullo tener a estos grandes del ruedo. Si les gustó la jugada, regálenle un fuerte aplauso a Jinete y Ganadero. Échenselo fuerte. Una diana más, amigos de banda. Con... Agarraste sabroso y la victoria fue tuya. Suelta, suelta, suelta. Y la buena, adelante muchachos.